Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estos son los títulos que tenemos para compartir con ustedes hoy y vamos a comenzar contándoles que en rectorado de nuestra universidad se realizó una mesa de trabajo para avanzar en el desarrollo del programa de educación a distancia. Fuimos convocados para empezar a plantear en qué consiste el sistema institucional de educación a distancia, que es el, digamos, como el corazón, el centro de cómo se desarrolla la educación a distancia en las universidades. Para eso es la reunión de hoy, para constituir una comisión y comenzar a trabajar en un sistema de la UNER que refleje, contenga, integre todas las experiencias que hay en las distintas facultades. Hay muchísimas localidades de nuestra provincia, muchos departamentos, muchas ciudades, muchos pueblos que no tienen acceso a la educación universitaria hoy. O que si lo tienen a un costo altísimo para las familias porque implica el desarraigo. Aprovechar una nueva opción pedagógica que intenta sobre todo llegar a todas las personas. Eso muy ayudado por el acceso a través de entornos y plataformas a través de Internet. Y nos trasladamos ahora a la ciudad de Paraná, en la Facultad de Trabajo Social, donde se realizará un seminario internacional de la maestría en trabajo social. En esta oportunidad, el tema central es problemáticas sociales en escenarios reconfigurados, políticas sociales, intervención profesional y trabajo social. La idea de problemáticas sociales en escenarios reconfigurados es poder debatir qué pasa con las problemáticas sociales hoy, cuáles son las alternativas, cómo se presentan, qué diferencias podemos encontrar entre los países, y por eso justamente convocamos a colegas de otros países latinoamericanos. El primer día es un workshop, el 18 en particular vamos a trabajar tres grandes problemáticas que están instaladas en la realidad hoy, y el último día, que es el viernes 19, vamos a trabajar más en trabajo social. Los, digamos, tesistas van a presentar sus avances y estamos convocando especialistas en el tema que puedan debatir, digamos, con los tesistas acerca de sus proyectos. Y también en la Facultad de Trabajo Social se celebraron los 10 años del doctorado en Ciencias Sociales. Realmente es un orgullo poder celebrar 10 años de trayectoria en una propuesta como esta, en la cual fundamentalmente destaco el trabajo articulado de las tres facultades que están enlazadas, integradas, y en este caso concretan no solamente una instancia de formación tan importante, sino que también nos permite abrir las puertas a la formación de investigadores y la construcción de conocimiento. También tener una primer posibilidad respecto de estudios de posgrado para nuestros docentes y para nuestros graduados, que era una vacancia en todo caso en el marco de las ciencias sociales al interior de nuestra universidad. Una carrera de posgrado a nivel de doctorado en la UNER que tiene muy, muy buenos resultados. Es una carrera que vino a como ocupar un área de vacancia en la región y se acercó a la carrera una cantidad importante de estudiantes a lo largo de todos estos años, no solo de nuestra universidad, sino también de otras universidades de la región. Y creemos que tenemos que seguir adelante, que estos 10 años nos demuestran que el proyecto es valioso para la universidad, para la sociedad, y podemos decir que estamos contentos. Y ustedes ya conocen a la revista de nuestra universidad, la revista Riveras. Es una publicación gratuita que pueden encontrar en todas las facultades y que está además disponible online en riveras.uner.edu.ar. Allí van a poder encontrar temas como soberanía alimentaria, medio ambiente, géneros y diversidad y trabajo. Ahora también pueden conectarse a través de su fanpage en Facebook para leer artículos e información actualizada. Y con esta invitación a visitar y a leer la revista Riveras, nos despedimos por ahora, pero pronto volveremos con más propuestas.